Ven, siéntate a mi lado. Oh. Hablemos un momento. Mientras Christian Wagner sigue cantándole a su olla, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. Vamos, Christian, vamos. Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Se me quemó la segunda olla. ¿Ahora qué hago? ¡Ah! Necesito una olla. Bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien, dice bien que estás sapeando si te tengo algún secretito. ¡Ay! Mayra. Uy, uy, uy. Ha explotado una granada acá en el centro de la mesa. Algo por el estilo, ¿ah? No lo lamento. O dentro de esta olla puede haber explotado la granada también. Ay, sí, Yacomito. Perdóname, es que quería que sobre bien el pollo. Yo te sugiero que sea una de arroz por una de agua con un poquito más, porque todas tus verduritas, esto se va a llevar agua. Va a chupar agua. Entonces necesitas un poquito más para que no se te vaya a secar. Hazlo más lentito porque te vas a quedar acá sin caldo, que esto es lo que le va a dar sabor. Sí. Esto es un fondo, pues, ¿no? Lo que estás haciendo. Ajá. Métele más agua y es un déjalo consejo. Ahí, sí. Ya. Porque si no, te va a sacar cortina. Okay, y si le metes bueno, Mayra, agua que sola, te vaya bien. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. No sé si me lo ha dicho de buena manera o como que, uy, necesitas suerte, como que, uy, que Dios te bendiga, como que yo soy la peor. Uy, ¿por qué no está, bueno? Es un fondo. Pero muy poquita pero agua. Pero muy poca agua. Déjame, le voy a echar agua al arroz, pero ese es el fondo del pollo, ¿ah? Pero ¿y por qué no haces todo tu arroz con fondo, en medio con agua y fondo? ¿Para qué es el fondo? Para echarle el arroz. Muy poco, ya, pero sí, ahorita se le pongo más agua. ¡Claro! Ya. Y sobre todo, ¿qué proporción vas a usar para el arroz? Uy, se le va a ir el sabor ahora. Pero si vuelve a hervir, vas a volver a ganar sabor. Hay bastante pollo ahí como para saturar el sabor de un litro, por lo menos. Ya, perfecto. Este ya está, ¿no? Está quemando esto. Exacto. Mira, y teniendo en cuenta que quedan 20 minutos, yo que tú ya me daría un poco de prisa. Ya. ¿No? Ya, vamos. Pon eso a hervir de una vez. Y yo te sugiero que la proporción sea una parte de arroz por una parte de agua, pero un poquito más. Ya. Porque el choclo, todo esto absorbe. Se va a absorber. Exactamente. Pero se vienen a burlar a mí acá, me bajan la moral, pincha madre. ¿Cómo no viene mi amigo Lalito? A ver, loco, ¿qué locura estás haciendo esta vez? Maestro, he reservado un fondo acá para poder, poder marchar el arroz si es que esto se me seca un poco. Uh-huh. Y mira, yo te voy a dar el mismo consejo. Métele un poco más de agua y que no apagues el fuego para que siga hirviendo y tu caldo sea más potente. Voy a sacar las presas. Ajá. Les voy a dar un último remate en una sartén. Y voy a comenzar a marchar el arroz acá. ¿Lo vas a freír? ¿Vas a dorarlo? No sé si freírlo, pero... Ajá. De repente... ¿Quieres darle una segunda dorada? Quiero darle una segunda dorada para que quede más crocante, más... Es otra de tus locuras, ¿no? Si te da tiempo, loquito, y puedes hacerte una criolla, eso suma un montón para lo que es un arroz con pollo. Acá ya tengo las presas. Uh-huh. Ah. Se ven muy bien, Mauricio. Acá ya tengo todo listo para simplemente para ponerlo. Dale prisa porque te estás quedando corto de tiempo. ¿Eh? Te quedan 17 minutos, perfecto, literalmente. Y el arroz necesita 18, así que pongo buena. El agua que rompe hervor con todas las verduras. Uh-huh. Echo el arroz que rompe hervor y lo bajo al mínimo. Sí. Ya. Perfecto. Pero date caña porque sí, te va a quedar... Cuando ya pongas todas tus verduritas... Prueba el agua para que veas cómo la sal. Con demasiadas verduras te vas a quedar sin caldo. Sin caldo, ¿eh? Ojo. Perfecto. El arroz tiene que ser el protagonista. Entonces, si tú le metas muchas verduras, va a parecer más verduras con arroz que arroz con verduras. Ok. Ajá. Suficiente ahí. Entonces. Ya está. ¿Tú la picaste? ¿Tú la picaste? Mentira, Israel. Todo lo que tú me digas yo enfocado. Ajá, de repente quítale un poquito de alverjitas y zanahoria para que entre más arroz porque no tienes tanto caldo. Perfecto. Calcula bien, ¿ya? Y ya te quedarán unos 15 de la rosa, ojo. Vamos. Ay, qué lindo. Javi, te extraño. Siento que te extraño, Javi.
Vamos a marchar un arrocito acá. Tú tienes buenos ojos, ¿no? ¿Mm? ¿Me puedes decir dónde están? ¿Tazas? Tres tazas. ¿Tienes lapicero? No veo nada. No veo las tres tazas en esta jarra. Por Dios, que alguien me ayude. ¿Pero para qué? Si le metes lo mismo de agua, es lo mismo de arroz. Busca el mismo número y agarra la, la jarra del mismo sitio. No estaba pedido en el plato, pero igual. Siempre dando un valor agregado. Voy a hacer una criolla, pero con su toquecito picante, porque yo veo que acá todos son muy... Ay, Diosito. Ah, su madre, mamita. ¿Cómo no me zampé ahí en la cocina contigo cuando estabas preparando arroz con pollo, chamari? Te extraño, Machuca. Te extraño mucho. Creo que se me pasó de agua el arroz. Bueno, no era agua, es el fondito de pollo que quedaba más sabroso. Mientras Mauricio Mesones olfatea su arroz, yo les cuento que quedan 10 minutos, señores. 10 minutos, vamos. Dense prisa, señores. No voy a llegar, ¿eh? Espero que Dios me esté mirando con buenos ojos y que por esa gracia divina me haga pasar de alguna manera. Participantes, quedan 5 minutos, señores. 5 últimos minutos. Vamos, vamos, señores. Buen trabajo están haciendo. ¿Ah? Por lo menos huele arroz con pollo. ¿Ustedes qué creen? ¿O no son tan generosos yo como el conductor de este humilde programa? Yo me quedo con que están trabajando. La verdad. ¿Y dónde está tu jugo verde? Ay, no voy a llegar. Y encima piden criolla todavía. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, no. El arroz no se me está haciendo. Se está demorando la vida. Lo voy a pasar a una sartén para que se termine de secar, chicos. Se quemó. Se me quemó el arroz. Huele quemado. Y los jueces tienen un olfato, no se les pasa nada. Participantes, quedan 2 minutos, señores. 120 segundos. ¡Vamos! Hay que terminar. Señores, queda 1 minuto. 60 segundos. ¡Vamos, señores! Último minuto. ¡Vamos! Colorín colorado, este plato se ha acabado, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás, se acabó. Tremendas obras de arte culinarias que hay encima de sus estaciones. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Así que, por favor, quiero que agarren... Señor Wagner, eso es una porción. Sí, lo que pasa es que... Esa es su porción. Son 2 porciones. Lo que pasa es que me ganó el hambre. Le ganó el hambre. Muy bien, bueno, muy bien. Está bien rico, ¿eh? Bueno, probar, quiero que, por favor, agarren una de esas 2 porciones, que se acerquen y que se abra el comedor. Señores, nos vemos en el comedor. Buena suerte, jurados.